un lugar de La Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, tenemos nuestra fábrica, bueno, no es nuestra, pero es la que fabrica nuestro polo de punto, que es el que llevo puesto, y en este vídeo os vamos a enseñar cómo se hace. Primero que nada, hay que tener en cuenta que el punto se hace de forma muy diferente a cómo se hace una camiseta. Hay que definir antes que nada el tipo de punto, el patrón y la galga. La galga mide justamente la finura que vamos a emplear en el tipo de punto que vamos a utilizar en nuestra confección. Una vez que tenemos toda esta información, que tenemos el tipo de corte, que tenemos todas las medidas necesarias, el patrón, los dibujos, todo esto ya establecido e introducido en el patrón del ordenador, entonces estamos listos para empezar a tejer, pero antes hay que seleccionar el tipo de hilo que vamos a utilizar. En nuestro caso, 100% algodón, hilo que viene de Italia. Y con estas bobinas de hilo se va generando el punto en la tejedora, que viene programada con una galga 14, que es la más fina de todas, y por ello este polo es ideal para primavera. Esta máquina tejedora va generando un tejido fino y flexible muy poco a poco. Cada una de estas máquinas además genera una única pieza de la prenda, van una por una, y además puede tardar horas si la pieza es grande, como el de alguna talla grande, o si es una pieza frontal o de la parte trasera. Una vez que tenemos las piezas acabadas, todas y cada una de ellas pasan por un proceso de lavado y secado que evita que encojan después en el primer lavado en casa. Y antes de empezar a coserlas, se planchan en plano una por una, con un trabajo, como estáis viendo, muy manual y delicado. Ahora sí, las piezas están listas para la remalladora circular, que es la máquina que se utiliza en las prendas de punto para coser sus diferentes piezas. Como veis, es un proceso muy manual en el que tienen que ir encajando cada una de las partes, cada uno de los puntos de unión en la máquina remalladora, para después coser la unión de las diferentes piezas, que tienen que ir poniendo y quitando constantemente hasta tenerlas todas unidas. Es todo un proceso para el que hace falta habilidad, precisión y paciencia. Después se rematan y refuerzan las costuras. Se cose la etiqueta de composición y nuestra etiqueta de algodón en el lateral, para posteriormente revisar todo el polo con estas luces especiales en busca de hilos sueltos o pequeños defectos, para que después llegue a vuestra casa, a vuestras manos, sin ningún tipo de hilo suelto ni pequeño defecto. Esos son pequeños detalles que en realidad marcan mucho la diferencia y son horas de trabajo. Y aquí no acaba la cosa, pasa por un proceso de revisión de medidas para comprobar que todas las medidas sean correctas, después se le da un rápido planchado de vapor y finalmente se dobla, se coloca nuestra etiqueta y está listo para llegar a vuestras manos para que lo podáis usar y disfrutar. Y aquí, como podéis ver, todo este es el proceso por el que pasa un simple polo, que aunque puede parecer muy simple cuando lo vemos en una estantería, colgado en una percha, hay que darle
la importancia y el valor que tiene, la habilidad además que tienen las personas que fabrican esto, el proceso, el tiempo, todo. Cuando veo sobre todo este tipo de cosas, es cuando me doy cuenta que no podemos dedicarnos, porque yo en este caso hemos fabricado en España. También sabéis que fabricamos en Portugal, fabricamos también en Italia nuestras corbatas, pero cuando veo este proceso y me imagino lo que puede estar ocurriendo en China, en Bangladesh, donde pasarán por procesos similares, se saltarán, evidentemente no habrá tantos controles de calidad, pero lo que veo es que al final habrá un trabajo manual detrás de muchas horas. Y todo esto para que luego la gente lleve algo un par de veces, un par de temporadas, lo acabe tirando. Todo esto para que se repita el proceso de este trabajo manual. Es un trabajo que, como digo, para mí se tiene que hacer con estas condiciones óptimas, con estas personas que le dedican tiempo a la revisión, a todo, y que luego esta prenda tenga su valor, tenga su repercusión además en el tiempo, que la ofrecemos además a un precio que es prácticamente irrisorio. Es nuestra primera prenda de punto. También os digo que sabéis que cuando lanzamos una primera prenda suelo ajustar mucho los precios y que suelen ir aumentando poquito a poco en función de la demanda. Sabéis que luego tenemos reservas y demás, pero el precio al que hemos lanzado este polo, para la calidad que tiene, para la fabricación, para todo como se ha hecho, es irrisorio, es súper, súper justo, más que justo, es incluso, es injusto para, ya os digo, la calidad y lo que nos cuesta a nosotros. Y nada más, sabéis que lo tenéis disponible en Hussars, en la web, bueno, sí, algo más. Esto, donde estoy grabando, son nuestras nuevas oficinas. Bueno, no sé por qué digo nuevas, porque en realidad antes no teníamos, y no solamente eso, es nuestro nuevo espacio de trabajo también, donde vamos a hacer cosas que os contaré en el vídeo siguiente, porque además se vienen muchas sorpresas para vosotros, una fiestecilla además seguramente. Muchas gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo.